Hello there, I'm Laura Kyle. Now, if you've seen Rewind before, you'll know that we're marking 10 years of Al Jazeera English by revisiting some of our most memorable documentaries and taking a fresh look at what's changed since they first aired. Now, back in 2011, our Witness series took us into the lives of Mexican newspaper journalists who were covering stories from the front lines of that country's violent drug war. Later, we'll hear from some of the reporters featured in the episode to find out how things have changed in the years since. But first, here's the film, The Deadliest Beat. Los reporteros ya no acuden solos a los hechos violentos, sino en grupo. Se van avisando, como hormigas en fila india, que hubo un operativo allá, que mataron a alguien, un enfrentamiento, una balacera. El reportero la piensa, me quiero ir de aquí porque ya no se puede trabajar, mucho menos vivir. Si no me voy, si no me llevo a mi familia a otro lugar, un día me voy a arrepentir. Van a matar a uno de nosotros, un familiar, un reportero, y entonces será tarde. Postrarse, hacer malabares o de plano dejar de reportear, guardar silencio frente al narco y su presencia criminal. Esa es la cobertura del narco entre periodistas de medios impresos y electrónicos en regiones como Culiacán, Ciudad Juárez, algunas zonas de Michoacán, Nuevo León, Coahuila y Tamaulipas. Sus palabras salen como abandonadas de alma, como sin latido, ya rendidas, rendido él. In 2006, Mexico's president declared war on his nation's drug cartels, a war that has claimed more than 35,000 lives. In the state of Sinaloa, photographers and journalists covering this carnage face the outcome of this brutality with every story they cover. This snapshot of 2 days at two different newspapers sheds light on the difficult and dangerous reality these journalists must face every day. On this, The Deadliest Beat. Yo no lo elegí, yo me hice periodista por accidente, como dicen. Yo estaba en el área de intercalación, yo nomás tenía primero secundaria. Entonces compré, yo me acuerdo, una camarita, una Yasica, ¿no? Vieja la cámara, del 60 y tantos. Listo. Lo que a mí me ayudó a entrar ahí fue la huevonada de otro compañero, porque ese compañero era el guardia de la policíaca, él era el fotógrafo de guardia de la policíaca, pero él salía a comer a las 2 de la tarde y volvía a las 6 de la tarde, pero en esas 4 horas era invisible. Los de la policíaca dijeron, pues vamos dándole chance a este chaval, dice que quiere entrar. Y si no le salen la foto, pues ni modo, de todos modos no tenemos fotógrafos, ¿no? Nada se pierde. Y si le salen fotos, pues es ganancia. Yo entraba a las 2 de la tarde y salía a las 7 de la noche, pero para entrar a lo que es intercalación. En todo ese tiempo yo trabajé aprendiendo nomás. No me pagaban ni un 5, yo nomás estaba aprendiendo. ¿Y usted lo que hace es poder esconderse? Y al día siguiente esa autoridad. Adelante. Que lo hicieron para no provocar más bajas. ¿Pero van haciendo 10 con ella o qué 36? 18, 31, 10 al 19. Es una mujer. Van por ella.
Va a una ambulancia, menos por ella. Jefe, una mujer. 5B. Hey. Cámara. Vamos. Ya está. 5 Bravo es baleado en la Cruz Roja. Pero 55 por 6-1 es baleado también, pero en la ministerial. Y 30 por 24 es herido, pero en la policía municipal. ¿Por qué? ¿Castelo? ¿Castelo? ¿Por qué dices? ¿Por qué dices? Dale, morro. Dale. Por favor. Dice pues. ¿Tu mamá? Pásamela. Adelante. Ahí la otra medio. Aquí están escondidos. 18 pulgadas. 47 procesión. Castelo, Castelo. Estas balas no creo que son de adentro hacia afuera. Pues oiga. ¿Cómo estás? No, ando trabajando ahorita, hija. Salió una mujer baleada y voy al regreso al periódico y hago la nota y a ver qué onda. ¿Cómo están todos? Bueno, no, todo tranquilo. ¿Los niños ya los metiste? Que vas a morir, se te queda. Ya está. Dios le bendiga. Amén. A este güey, al camarógrafo, a este güey. Que le mande soldado. Estoy difuminando los rostros de los paramédicos por seguridad de ellos. Nosotros hemos decidido, ¿no?, que como ellos están siempre en el lugar auxiliando a las víctimas, de esa manera los protegemos nosotros. Déjalo bien fino. El que le gusta más la cocina. Procuro comer con mis hijos. No me gusta meterme mucho en la rutina de lo que es el trabajo. Me gusta pensar en otras cosas porque se enferma uno, ¿no?, de ver tanta cosa negativa. Todos dicen ellos que quieren ser periodistas, pero yo les digo que no, que es un trabajo muy esclavizado, muy estresante, muy peligroso. Y la verdad no me gustaría que ellos llegaran a ser lo que soy yo. Si tuviera yo la oportunidad de irme a residir a otra parte del mundo, sí me iría. Sí me iría para que mis hijos crecieran en otra sociedad, en otro ambiente. Esta sociedad ya está muy enferma. Ya esta sociedad no se recupera tan fácilmente de este trauma social. Mis hijos crecen aquí, a lo mejor indirectamente o directamente algún día están involucrados en un hecho. Es la realidad. La realidad es eso. Estamos en un lugar muy vulnerable, que es esta ciudad. Todos los días es lo mismo. Uno cae en la rutina, lo mismo. Los mismos muertos, nomás que con nombre distinto. Casi las mismas escenas. Tal vez antes nosotros publicábamos más información. Y en los últimos 2-3 años hemos tenido que
hemos tenido que rasurar más las notas. No hay condiciones para hacer un periodismo libre. No hay. El Estado no te defiende. Y si algo te pasa, el Estado nunca va a aclarar quién cometió un atentado, en fin. Menos lo va a castigar. Ni siquiera lo va a investigar. A nosotros nos lanzaron una granada en septiembre del 2009. Nunca supimos qué hicieron. Ni siquiera vinieron a entrevistarnos a ver qué había pasado. Nunca. Temas Javier Valdés, Alejandro Siqueiros. Y el caso de los Mochis, ¿no? De los ministeriales, ese caso también da para una buena investigación. Claro. Mueren 7 policías y 3 civiles. Ahí está la nota. Era un traslado, ¿verdad? Era un traslado. Y me parece que eran 2 detenidos. Sí. Entonces no querían rescatarlo, sino matarlo. Fue una operación muy cabrona. Sí, muy sangrienta. Muy sangrienta. Es que esa zona de Guasave a los Mochis está la madre, ¿no? Está la madre, está Gatilleros. Entonces, pues muy cabrón. Entonces, te digo, Nájera nos puede ayudar a investigar cosas allá y tú aquí. El expediente y eso. Para tratar de reconstruir. Javier, ¿cómo? Pues hay un caso de una madre de familia que le desaparecen a su hijo y a huevo los ministeriales quieren que reconozca un cadáver y que diga que es su hijo. ¿Que diga que es su hijo? Y ella dice que no es su hijo. Acá. Entonces la están hostigando para que lo reconozca como propio. Y cerrar el caso, ¿no? Voy a checar eso. El vato este era yankee. Y en un momento en donde se le estaba dando mucho auge al asunto del grupo élite. Es que va directo al corazón. Y va directo a la estrategia malovista. O sea, estaban presumiendo que iban a tener un grupo chingón pues para combatir ese tipo de cosas. Pues, y ahora les matan a 7 policías en una coyuntura de ese tipo. Hay que trabajar eso también por nota de color, también meterle ahí. Voy a ver si localizo el funeral de este compa. Gente que piensa. Mire, que si no hubiera yo estoy ido... hablando todavía. Okay. Yo estoy hablando. ¿Por qué mandarlo en una patrulla común y corriente? Habiendo blindaje,
¿Por qué mandarlos así? Usted sabe que tiene mucha gente corrupta a su alrededor. ¡Sí! ¡Están ustedes llenos de malditos! Bueno. Cuide la gente que está a su alrededor, señor gobernador, porque tiene gente que está con el narco. ¿Cómo? Su gobierno está lleno de narcos, dijo la mujer. Esa es la entrada, es una frase textual la entrada. ¿Sí, sí la grabaste? Está grabada, ¿verdad? Debe estar grabada. Vámonos, ¿no? Por ahí hay que entrarle, ¿no? Mire la gente que está a su alrededor, señor gobernador. Porque tiene gente que está con el narco. Ándale. ¿Cómo reportear en Culiacán? Bueno, con la mano en el culo. Así, ¿no? Siempre pensando en el capo, en el narco, en el poderoso. Si le va a gustar o no tu texto, si te va a mandar un ramo de granadas. Ante todo, uno tiene que saber el suelo que pisas. ¿Quién tiene el poder? ¿Quién está asesinando a las personas en la calle? ¿Quién distribuye la droga? ¿Quién manda? ¿Qué cómplices tiene dentro y fuera del gobierno? ¿Cómo trabaja? Y entonces es importante tener toda esta información para saber qué va uno a publicar, ¿no? Y sobre todo, ¿qué no vas a publicar? Denunciaban que había infiltrados del narcotráfico en el gabinete. Una de las esposas hizo un comentario de que había corrupción en las corporaciones. Sí lo hay. Que fracasamos en ciertas operaciones, sí. Sí fracasamos. ¿Por qué? Porque hay muertos. Hubo 4 muertos el viernes, hubo 5 muertos ayer. Y pues eso nos dice que no hicimos las cosas al 100%. Nosotros tenemos que proteger a los hombres y mujeres buenos de Sinaloa. Si hay algo bueno de esto es que no nos lastimaron a ningún turista. Sí, el gobierno quiere relacionar todo con el narco porque es una forma de enterrarlo, de extender el manto de la impunidad, ¿no? Hay que recordar aquel pasaje de estos chavos que han sido asesinados, a los que el gobierno ha acusado de pandilleros, de drogadictos, de narcomenudistas, de sicarios, y son chavos, o eran chavos deportistas, que iban a la escuela, que tenían buenas calificaciones, que querían salir adelante, que trabajaban, que no tenían nada que ver con el narco, ¿no? Nos estamos enfocando mucho en contar los muertos, y eso es una cobertura de números. Y yo prefiero hacer una cobertura de personas, contar seres humanos, ¿no? ¿Podemos pasar? Ahora llegaron unos carros, pues todos encapuchados. Y a mi hijo y al otro muchacho los agarraron ahí y se los llevaron. Como a los 10 días encontraron un cuerpo. Ese cuerpo estaba totalmente destrozado. No tenía lo que es su rostro, sus yemas de los dedos, le quitaron todas sus yemas, las yemas de los pies, el cabello, no tenía nada de cabello. O sea, estaba irreconocible el cuerpo. Pues mi hijo tenía un lunar, tiene muchos lunares, y tenía un lunar grande aquí en lo que es en la espalda y en la boca, aquí arriba del labio, tiene un lunar también, ahí se le ve en la foto. Y eso no lo tenía tampoco el cuerpo ese. Y pues ya que lo miré y todo, pues yo le dije pues que no era el cuerpo, yo decía que no era el cuerpo. Entonces ahí en la CENEFO, en la misma CENEFO, estaba un señor que nos atendió. Y él me dijo, pues ya, me dijo como unas 5 veces, yo creo en el mismo ratito, me dijo, diga que ese es el cuerpo de su hijo y para mañana a las 11 de la mañana lo tiene en su casa, me dijo. Parece lloroso, oiga. Sí, porque entre él y yo juntamos dinero y lo apuntamos a la prepa siempre. Y siempre fue.
Pero ahí porque andaba enojado, porque él quería seguir estudiando y no teníamos dinero, pues. Yo me quedé primero. Pues yo le digo, mi corazón de madre siempre me ha dicho que él está vivo. Y le digo, pues ojalá y Dios me ayude que sí esté vivo, ¿no? En Culiacán y otras ciudades manchadas por la violencia generada por el narcotráfico, desaparecer es morir. Pero es un verbo que Eloísa se niega a conjugar, no en ese sentido, no para ella. El gobierno, la policía, los empleados del servicio médico forense lo dan por muerto y lo siguen matando. Aceleran torpemente con tal de deshacerse del caso, otro más en la larga lista de jóvenes muertos y desaparecidos en Sinaloa. Ahora, en este tiempo, estamos viendo una nueva pugna dentro de esta organización criminal. Estamos en el 2017, prácticamente 6 años después de aquella vez que nos vimos, y estamos viendo un recrudecimiento de la violencia. Tiene mucho que ver con la reaprehensión primera del Chapo, con la fuga, luego con la tercera o la segunda reaprehensión en Los Mochis, que generó, digamos, movimientos en el cártel de Sinaloa y que se está reflejando ahora, en estos días en Sinaloa, con un incremento sustancial, digamos, de la violencia. De domingo a hoy lunes, tenemos 12 asesinatos. El día de ayer era un día de asueto, desde el domingo, un día normal como cualquier otro. Y entre las 6:30 a las 7, el primer ejecutado. A esas alturas yo estoy en otro medio de comunicación, en una radio, la radio más fuerte de todo el estado de Sinaloa. Desde un día anterior ya se miraba venir que había mucho movimiento en las calles, había enfrentamientos, hubo un enfrentamiento muy fuerte fuera de la ciudad. Entonces yo ya me preparé psicológicamente. Sobrevuela un helicóptero de las Fuerzas Armadas en la zona del enfrentamiento. Ah, okay. Sí, yo no he visto a nadie aquí. Ajá. No he visto a ninguna autoridad todavía. Muy bien, jefe. Sí, sí, claro. Sí, no, aquí se va a estar todo, es prioridad esto todavía. Se empezó a calmar el ambiente de los pleitos entre los cárteles cuando hubo ese reacomodo, pero en últimas fechas ha habido otra serie de violencia, otra serie de ejecuciones, no de la misma intensidad que se vivió en el 2008, pero sí algo fuerte, ¿no? Muchos de mis contactos han muerto, los han matado. Incluso muy cercanos, de que te hablan a cada rato y te están mandando información de que hay esto, de que hay aquello. Yo me siento mal porque es una amistad que hemos tenido, sin ningún interés, te lo aclaro, pero sobre todo que te han ayudado mucho a lo largo de esta carrera para poder sacar adelante lo que es la noticia. Segundo enfrentamiento en este sitio. Aquí se puede observar dónde cayó abatido el elemento de la Marina Armada de México. Vemos los rastros, las huellas de la violencia. Aquí empezó esto. Se los toparon sin querer. Sin querer, de frente. Pero iban, ¿cuántas camionetas iban de los delincuentes? ¿Uno? Se habla de 5. Bueno, pues es demasiado obvio, ¿no? Una camioneta como quiera la esquiva. Sí, así es. Es un fracaso, por supuesto.
decapitar a las organizaciones criminales es un fracaso, por eso es crimen organizado, porque hay alguien dentro del Estado mexicano, alguien dentro del aparato gubernamental que opera para ellos, porque está la policía como parte de esta estructura criminal, y cuando lo extraditaron, el narco todavía seguía ahí. El narco está ahí. Han pasado ya casi 5 horas desde que este enfrentamiento se llevó a cabo en este sector de Villas del Real, donde nos encontramos transmitiendo en vivo para todo el auditorio de Línea Directa, para todo el estado. Nos señalaba un vecino que, y algo otro, que esto prácticamente se vio como un infierno, así lo señaló él. Dice, esto es el infierno, esto era el infierno. Cuando se escuchaban las balas, yo pensaba que se iban a meter hasta adentro, pero por fortuna no pasó de ahí. Son 3 personas confirmadas fallecidas, las otras 3 aún no se confirma, te lo repito, pero se habla de otras 3 personas.